Imagínate, Barcelona comienza 5 de enero a entrenar y tiene presentación 20. Y entonces se va, vino un mi amigo excelente, yo lo quería mucho, un preparador físico, y para enseñar qué significa trabajo, trabajo, trabajo. Tenía entrenamiento por la mañana temprano en Barcelona y de autobús en Salinas. ¿Cuánto en esta época Salinas, Guayaquil? Tres horas y pico. Después allá, si uno entrena, entra poco agua, salen, entra para sentir, dice, sentir arena. Y después se regresa y por la noche, bajo luces, entrenamiento. Una locura. En Yugoslavia, directamente en cárcel, por la vida, por la vida. ¿Sí o no? No hay Yugoslavia en Europa, ¿no? Porque... ¿Qué decía Tulio, por ejemplo, profe? A Tulio, un fenómeno. Tulio, yo lo llamé de una, ¿no? Pero, ¿cómo? Yo no entraba nunca nada con ellos, solo miraba, hice primera convocatoria a jugadores que me gustaron. Ah, no como dijeron que son, si uno físico, así. El biotipo. Tiene que estar biotipo. Unos negros, sí, grandes, fuertes. Tiene que estar fuerte, bruto y mejor negro, ¿no? Así pensaba. Entonces, entre ellos convocamos, Dufe, ¿recuerdas? Y Tulio, por supuesto. Y venimos para entrenar en Estadio Modelo. Y viene un baúl donde son, si uno, camisetas y eso. No nos quiere permitir. Jiménez, no sé, Pacho presidente Jiménez. De Guayas, claro. No se llevaba bien con Carlos Cuello. Y no nos quiere permitir entrar en la silla, no arcilla, en casa, pista atlética, de una negra arcilla sucia, no cierra. Y por suerte, el arquitecto Aguirre vino con un carro suyo de americano, unos 5 o 6 metros largo. Impala. Y dice, profe, nosotros tenemos entrenamiento en Munamuno, sub-16, y allá yo puedo entrar en esta cancha. Ok, yo contraté autobús, se fue, un autobús del siglo XVIII se fue, y contraté yo unos 10 taxis, vamos allá, hicimos pruebas. Ah, comenzamos a hacer pruebas. Y entonces tiene que estar todo, si uno vestido y todo. Viene Tulio con una medias sucia y dice, yo dije, zapato. No, profesor, yo no tengo. ¿Cómo no tienes? No tiene mi número. Entonces yo pensaba, sí o no, es una broma. ¿Por qué? Porque yo pensaba, allá, no me quería prestar. ¿A quién? Club. Yo no pude creer, imagínate, Yugoslavia, cuando te llaman, eso es honor, me explico, todo te ayudan, todo te dan, me explico, ciudades, todo. Entonces yo no lo creía. Él no hizo prueba y no lo llamamos un año más. Porque no tenía el inventario. Pensando que está bromeando. Yo dije, ok, y era efectivo. Si tú bromeas. Ah. Que sí. Pero no, la verdad, clubes no quería prestar. Teníamos tanta pobreza que, por ejemplo, jugamos Copa América 93. Y cuando yo vine, 88. Todavía no teníamos posibilidad como federación comprar zapatos con pupo cambiable. Cuando llueve, ¿no? Claro. Entonces, nos fuimos en Chile y los dieron, pagaron un dinero y Carlos dice, vamos, profe, ahora en Chile hay zapatos. Y Santibáñez, que descanse en paz. Después un mi amigo grande, ¿no? Nos lleva en Las Arenas. Unos 10 horas autobús, dijeron con avión, pero nos engañaron, con autobús 12 horas. Venimos allá, dormimos y mañana salimos poco, si o no, allá a calentarse y todo, por la tarde, allá, y vamos a comprar. Y él dice, no hay zapato, no pudo encontrar ese zapato, con cupo cambiado. Claro. Entonces nosotros allá no, unos 2 meses ni una gota no cayó. Lluvia, ¿no? 2 meses y nada. No, 3 meses allá es así, en Las Arenas, ¿no? Entonces,
Entramos en la cancha, agua hasta aquí. En ese momento llovió. Él puso agua, ¿sabes? Tenemos zapatos. Sí, teníamos zapatos con pupos de goma. De goma. Entonces, se resbalamos una vez y ellos no meten gol. Pero empatamos después. Siempre hasta lágrimas.